Nuestra candidatura tenemos unos puntos prioritarios. El primero de todo, como podéis ver, somos personas que hemos venido a servir y no a servirnos. Tenemos honestidad y tenemos lealtad a la institución. Y no venimos a servir, venimos a servirnos. Porque para nosotros esto no es un trampolín. Para nosotros esto es serio. Y no venimos a servir, venimos a servirnos. Va a concluir el turno. Es que cuando hablo de trampolín y veo lo que tengo, pienso y temo en el colegio. Por supuesto que serviremos con esa eficacia y con esa lealtad. Eso pasa cuando se copia un eslogan y luego no se sabe decir, nos lo habéis copiado el eslogan. Don Jesús, creo inferir que les copian a ustedes. Don... Sí, bueno, la verdad que es un eslogan de campaña que preparamos conjuntamente con Miguel, uh-huh. Y que fue un eslogan que ha tenido muchísimo éxito porque nuestro querido compañero Eugenio Ribón la ha copiado. Lo malo es que cuando lo copias... Pero lo dice al revés, ¿no? Lo dice al revés porque le traiciona a la subconsciente. Ah. Porque es verdad que le traiciona a la subconsciente y él al final tiene un momento de lucidez y dice la verdad. Que no viene a servir, viene a servirse directamente, que es lo que lleva haciendo los últimos 5 años, servirse a costa de todos los compañeros. Y eso, desgraciadamente, es un poco la línea del resto de candidaturas, ¿no? La verdad que no son candidaturas de servicio público, sino son candidaturas que lo que quieren implantar son chiringuitos para 4 amigos. Por eso yo creo que es importante, estas elecciones son muy importantes, Eurico, por una sencilla razón. Porque son unas elecciones donde los abogados de Madrid se juegan muchas cosas. Por ejemplo, el candidato Ribón es un candidato que está apoyado directamente por el Colegio de Abogados de Barcelona. Es, digamos, lo que quieren montar aquí es una franquicia. El candidato Ribón ni siquiera es capaz de cumplir las normas electorales, dimitir, que es lo que dice el Real Decreto, para presentarse como candidato y sigue siendo miembro de la Junta. Esto lo hace junto también el candidato Ochoa. Bueno, el candidato Ochoa directamente monta fiestas para captar votos por correo de forma fraudulenta, que por cierto Miguel Durán también lo ha recurrido, y bueno, lo anterior también está recurrido ante el contencioso administrativo. Luego tenemos... Quiero hacerte un inciso. Yo, sin conocer de nada al jefe de prensa del señor Ochoa, directamente me vi muy sorprendida cuando recibo un WhatsApp muy cariñoso de él que me invitaba a su casa. Bueno. Para hablarme de su candidatura. De verdad, os veo muy poco modernos. Yo pensaba que también vosotros podríais hacer estas fiestecitas chulas e invitaciones a abogadas. No, tú sabes, he tenido tantas invitaciones que por parte vuestra sois un poco tacaños. No, nosotros te podemos invitar a comer y tú eres broma. Tú eres amiga nuestra y puedes venir a casa cuando quieras. Bueno, luego si quieres te cuento una exclusiva que te daré. Pero... Quería hacer este chascarrillo para traer a colación que sí que es verdad que yo he recibido innumerables llamadas de muchos grupos de vuestra competencia, pues muy amables de repente con invitaciones para acá, para allá, comidas, no sé cuántos, y te hacemos esto y tú llegas a esto. Y me consta que luego pues de mi círculo también, ¿no? O sea, de repente es como que se avecinan las fechas y digamos abogados que tenemos, digamos, cierta expresión en medios de comunicación, además, que enseguida bueno, pues nos llaman mucho por teléfono, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hablaba yo antes del populismo barato. Don Miguel Durán. La demagogia. La génesis de este esperpento que montó ayer Eugenio Ribón en el debate, la génesis viene para darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de que en uno de los primeros encuentros de la candidatura... Domingo Pérez Castaño, que es el comisario principal de policía y que viene en nuestro equipo a propuesta de Jesús Ángel, nos obsequió a todos con un recordatorio de un lema que es de Santa Teresa de Calcuta, que decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Sí, señor. A raíz de ahí... pues dándole vueltas a la cuestión, Ignacio Gordillo,
fiscal que ha sido de la Audiencia Nacional. 30 años, gran amigo, brillantísimo, sí. Luchador contra él. Y buena persona, además. Buena persona. Muy buena gente. Bueno, muy pues buena persona. Dijo, es que en realidad nosotros aquí no venimos a servirnos de como han hecho todos hasta ahora. Nosotros venimos a servir. Uh-huh. Eso sucedió exactamente el día 26, miércoles, en el restaurante de Arturo Delfines, en la República, en la Plaza de la República Argentina. Sí, señor. A mí me gusta dar detalles para que la gente tome referencias de por qué son las cosas. Jesús Ángel, en la rueda de prensa que hicimos como presentación de la candidatura, con buen criterio, lanzó ya este eslogan. Y este eslogan, que no es solamente un eslogan, sino que es un sentimiento, es un compromiso, pues lo hemos ido propagando siempre que hemos tenido la oportunidad. Uh-huh. Y al bueno de Ribón, pues no se le ocurre otra cosa que impostar, copiar nuestro eslogan, pero cuando uno habla de cosas que no son propias, o lo hace muy bien y tiene buena memoria y además excelente dicción, O se lía. Y le pasó eso. Yo confieso que cuando lo oí me quedé estupefacto y dije, no es posible que este hombre esté diciendo esto. Y por eso me reí, como nos reímos todos. Y luego le dije, caray, Eugenio, copias el eslogan, pero además lo dices mal. Algo así le dije. A lo mejor le envié el rosco por eso. No, porque el rosco ya lo tenía. El rosco ya lo tenía. No puede ser que directamente es que lo que van es a servirse. No le quites maldad, van a servirse. Esa parte de catalanista es muy sincero. Es la primera verdad que dice en toda la campaña. Exactamente. Yo quiero pensar de verdad que, como se suele decir, hablando técnicamente, la ha cagado.